Hola gente, soy Dora, bienvenidas a mi canal. Hoy les presento esta mini idea para reparar pantallas que se desarmaron, pero que también puede servir para personalizar una pantalla básica. En este caso usamos una pantalla desarmada, que tiene su armazón de metal, un poco de hilo de algodón, rústico, color crudo, aguja de crochet número 4, aguja lanera, centímetro, lápiz y un punzón o algo que sirva para perforar el borde de la pantalla. En este caso, la cinta bies que venía con la lámpara se pudo reutilizar, pero si no es el caso, van a necesitar alguna cinta para cubrir los bordes. Vamos a hacer marcas cada un centímetro en el interior de la pantalla, todo a lo largo del borde superior y del inferior. Perforamos cada una de las marcas. Yo usé un punzón y apoyé la pantalla sobre una tabla de cocina. Enhebramos una aguja lanera con algodón rústico, y comenzamos a bordar todo el contorno, tanto de la parte superior como inferior. Hacemos punto festón que nos va a servir de base para tejer después al crochet. Para el punto festón, insertamos la aguja desde afuera hacia adentro y pasamos el hilo por debajo de la aguja y repetimos a lo largo de todo el borde. Una vez completado el bordado, vamos a tejer un medio punto en cada lazada del punto festón. Comenzamos tomando un punto y haciendo un punto a cadena al aire. Y tejemos un medio punto. Continuamos tejiendo un medio punto en cada lazada. Tejemos el último punto y hacemos un punto cadena al aire. A continuación, insertamos la aguja hacia atrás en el último punto de base para tejer en punto cangrejo. Tomamos un punto, lo sacamos hacia adelante y lo cerramos. Repetimos el procedimiento a lo largo de toda la hilera. Esto lo vamos a hacer en los dos bordes. Cuando terminamos los dos bordes, vamos a coser la pantalla a los aros de metal. Para esto, siempre con la aguja lanera, enhebramos algodón rústico y vamos cosiendo cada medio punto por el lado de adentro, sujetando el aro de metal. Esto lo hacemos en la parte inferior y también en la superior.
Para terminar el armado de la pantalla, pegamos los extremos con cola vinílica y los sujetamos con un broche hasta que se haya secado. Para el encaje, hacemos una cadena base de 65 puntos con la aguja número 4. Cerramos con punto deslizado para continuar en redondo. Hacemos un punto cadena para subir, un medio punto, cinco puntos cadena al aire, saltamos 4 puntos de base y tejemos un medio punto en el punto siguiente. Repetimos 5 puntos cadena al aire, saltamos 4 puntos de base, tejemos un medio punto en el punto siguiente. Vamos a repetir en toda la hilera y terminamos con un punto deslizado para seguir en redondo. Hacemos la segunda hilera igual, picando los medio puntos sobre los medio puntos de la hilera anterior. En la tercera hilera vamos a hacer 7 puntos cadena en cada arco, y lo mismo en la cuarta. Para la quinta hilera comenzamos con un medio punto, 2 puntos cadena al aire, y vamos a tejer un medio punto tomando los arcos de las dos hileras anteriores por el centro. Tejemos 5 puntos cadena al aire y repetimos en el centro del siguiente arco. Hacemos lo mismo en toda la hilera y al llegar al final, tejemos 2 puntos cadena al aire y cerramos con punto deslizado. Tejemos la sexta hilera picando los medio puntos sobre los medio puntos de la hilera anterior y haciendo arcos de 6 puntos cadena al aire. Repetimos en las dos hileras siguientes haciendo arcos de 8 puntos cadena al aire. En la novena hilera comenzamos con un medio punto y vamos a tejer 6 puntos cadena al aire. Hacemos un medio punto tomando los arcos de las dos hileras anteriores por el centro. Y continuamos repitiendo 6 cadenas al aire, un medio punto tomando los arcos. En la décima hilera picamos los medio puntos en los de la hilera anterior y hacemos arcos de 6 puntos cadena. Y terminamos en la undécima hilera repitiendo la hilera anterior. Cerramos con punto deslizado y rematamos. Colocamos esta pieza en la pantalla. Se puede pegar con cola vinílica o adhesivo. Yo prefiero dejarla suelta para lavarla con más facilidad. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por mirar. Espero que les haya gustado. Si les gustó la mini idea, denle me gusta. Coméntenme cualquier inquietud que les haya surgido. Suscríbanse a mi canal para seguir tejiendo y toquen la campanita para que les avise cuando subo un nuevo video. ¡Hasta la próxima! ¡Saludos!